Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en el lanzamiento del Monitor del Comercio y la Integración, edición 2021, denominado El día después, la recuperación del comercio en América Latina y el Caribe tras la pandemia. Les cuento muy brevemente cómo es la dinámica del webinar. La idea es contar en primer lugar con unas palabras de bienvenida de Fabricio Operti, quien es el gerente del sector de Integración y Comercio del BID. Luego vamos a contar con la exposición de dos de los autores y a continuación vamos a dar lugar a preguntas y respuestas, así que los invitamos a ir formulando esas preguntas que van teniendo ahí en el Q&A, en el chat de la herramienta del Zoom. Así que sin más, entonces escuchamos las palabras de bienvenida de Fabricio Operti. Muy buenos días a todas y todos los que están hoy conectados y nos acompañan en este lanzamiento del Monitor de Comercio e Integración 2021. Para aquellos que siguen nuestras actividades con regularidad, sabrán que el Monitor es el informe que publica el Banco Interamericano de Desarrollo anualmente para analizar el estado de las relaciones comerciales internacionales de América Latina y Caribe. El informe es el producto de un esfuerzo de investigación llevado a cabo por nuestro sector de integración y comercio que lidero y de nuestro Instituto para la Integración de América Latina y Caribe, el INTAL, a cargo de Ana Vasco, quien moderará el evento en el día de hoy. En una coyuntura en la cual América Latina y el Caribe siguen luchando para salir de esta pandemia y donde existen aún incógnitas sobre cuál será el impacto a largo plazo del shock comercial causado por el COVID en la economía mundial, sostener la recuperación económica es un imperativo imprescindible para mejorar vidas en nuestra región, literalmente. Sin embargo, a pesar de esta incertidumbre que tenemos sobre el futuro, sí tenemos algunas certezas, y es de las cuales quiero hablar. Por un lado, y remontándonos a las enseñanzas que nos dejó el pasado, comprobamos que el comercio internacional ha sido responsable de por lo menos un tercio de las ganancias de crecimiento de la región en las décadas que siguieron las reformas comerciales de los años 90. Vaya si hay políticas pro crecimiento y anticíclicas como el comercio en integración. Y hay que aprender de esto, de la historia. Por el otro, hoy la pandemia ha dejado muy claro que en un mundo cada vez más interconectado, cualquier solución de desarrollo no puede prescindir de mecanismos de solidaridad, cooperación internacional e integración regional y global. Y vaya si este es un aprendizaje de esta pandemia. Por tanto, no queda duda que para América Latina y el Caribe las perspectivas de progreso pasan necesariamente por mayor comercio y mayor integración, tal como lo expresa muy claramente una de las cinco áreas claves de la visión 2025 del BID para la recuperación y el crecimiento sostenible de la región. Así como lo escucharán directamente de los autores del informe, los intercambios globales y de la región se recuperaron rápidamente de la profunda contracción causada por la pandemia. De hecho, el impacto fue más moderado de lo esperado al inicio y menor al de las crisis recientes, y las exportaciones ya superaron los valores previos a la pandemia. Para el día después de este shock histórico, se avizora una nueva normalidad para los flujos comerciales mundiales, una vez que obviamente avancen los planes de vacunación, disminuya la probabilidad de olas de nuevos contagios, se normalicen los planes de estímulos económicos y se disipen algunos factores también transitorios que han impulsado los precios y desarticulado las cadenas logísticas y abastecimiento de todo el mundo, como ustedes bien saben. Pero quedan también, y quizá esto es lo más importante, algunas asignaturas pendientes. El informe documenta que la recuperación comercial de la región ha sido, por el momento, causada principalmente por los precios de nuestras materias primas, de nuestras commodities, lo que apunta a la necesidad de seguir trabajando todos los días para promover la diversificación de las exportaciones.
Por su parte, el sector de servicios sigue muy golpeado, principalmente por el sector turístico y de transporte, pero sí se defienden y mucho la canasta exportadora de los servicios basados en conocimiento. Hablamos de animación, de videojuegos, de la industria audiovisual, de software, de la arquitectura y la ingeniería a distancia. Un sector o una serie de sectores que han sido resilientes al impacto de la pandemia, que en realidad han estado creciendo y al cual los hacedores de política pública comercial, los policy makers, le deben poner mucho ojo. Por tanto, el informe concluye que los países de América Latina y Caribe deben identificar estrategias ambiciosas y políticas también novedosas que le permitan aprovechar las oportunidades que están dándose de esta reconfiguración de las cadenas globales de valor. En este escenario, la integración regional y el fortalecimiento de las cadenas regionales de valor se erigen como plataformas imprescindibles que a través de la cooperación internacional permitan mejorar la inserción global y la calidad de nuestra inserción en América Latina y el Caribe. Dado los desafíos históricos asociados a la coyuntura externa, esperamos que esta edición del Monitor de Comercio e Integración y la charla del día de hoy con nuestros colegas le proporcione a los tomadores de las decisiones de los países de la región información útil para identificar, diseñar e implementar políticas orientadas a impulsar la resiliencia comercial tras la pandemia y a posicionarse competitivamente en los segmentos más dinámicos del comercio internacional del futuro. Muchas gracias nuevamente por el tiempo, por estar aquí, y los dejo con mi colega Ana Vaz. Adelante, Ana. Excelente. Bueno, es un gusto ahora para mí presentar a Paolo Giordano, economista principal del sector de integración y comercio del BID y coordinador de esta publicación, y a Katia Mikalewiski, quien es economista, experta en comercio internacional. Ella es docente de la Universidad del Sur también y consultora del INTAL. Ellos dos van a estar presentando el informe que realizaron junto a Rosario Campos y Jessica de Angelis, que también son economistas expertas en comercio internacional y consultoras del INTAL. Adelante, Paolo. Muy buenos días a todos. Gracias, Ana. Veo somos casi 200 personas conectadas. Es gran convocatoria. Muchos nombres conocidos. Me gustaría estar con todos ustedes, pero bueno, no se puede. Un saludo especial también a Rosario Campos y a Jessica De Angelis, que no aparecen en pantalla. La primera no puede estar, la segunda está operando detrás de las cortinas. Yo lo que le voy a presentar son muy brevemente los hallazgos principales del estudio en una primera parte más general y después compartiré la presentación con Katia. Muy bien, el título que le pusimos es el día después de este gran shock COVID que tuvimos el año pasado, y entonces en ese informe lo que nos preguntamos es cómo se está dando la recuperación de las exportaciones, porque vamos a ver que, como lo anunció Fabricio, el rol de los precios ha sido más importante que el de las cantidades, y después vamos a hacer un foco particular sobre el tema del comercio interregional y de la integración regional. Si ustedes ven, la tendencia del comercio mundial de bienes ha rebotado muy rápidamente después de la gran caída sufrida en el segundo trimestre de 2020. El comercio mundial se recuperó un 30% con un dinamismo levemente superior en los países en desarrollo respecto a los desarrollados. En el comercio mundial también el impacto de los precios ha sido determinante. Aumentaron el 13.6%. Impulsado principalmente por productos energéticos y seguido por productos no energéticos, donde los metales tuvieron un comportamiento más dinámico que la materia primas agrícolas. Los volúmenes del comercio mundial crecieron,
y explicaron más o menos la mitad del repunte del comercio mundial. En América Latina la situación se dio un poco diferente. El crecimiento, la tasa de crecimiento interanual en el primer semestre ha sido levemente superior a la del comercio mundial. En valor, los flujos de la región superaron ya un 11% los observados en el periodo comparable del 2019 prepandemia. Y ahí hubo cierta diferencia entre las distintas regiones. Centroamérica, que había sido la menos golpeada, fue la que rebotó antes. México también rebotó relativamente rápidamente a raíz del efecto de tracción de la economía norteamericana. En cambio, en América del Sur, las exportaciones tomaron más tiempo en volver a crecer y tuvieron un impacto relativamente más importante de los precios en el crecimiento del valor. El Caribe es una historia aparte, obviamente muy golpeada por los servicios, como vamos a ver, que es importante la parte de exportación, pero lo que es comercio de bienes, el promedio regional es determinado principalmente por Guyana a raíz de los descubrimientos de petróleo en los últimos 2 años. Todos los países recuperaron en valor los valores, pero no todos lo recuperaron en volumen. De hecho, los volúmenes exportados por la región, la tasa de crecimiento de los volúmenes exportados por la región ha sido inferior a la del comercio mundial, lo ven en esta filmina, y especularmente el impacto de los precios ha sido mayor en América Latina que en el resto del mundo. Si miramos, en cambio, el comercio de servicios, ahí todavía no tenemos muy buenas noticias, aunque se ven algunos brotes verdes. La caída durante el 2020 ha sido más profunda que la del comercio de bienes, lo ven en esa filmina, donde se comparan las líneas sólidas coloradas con la línea punteada, que es el comercio de bienes. Y también la recuperación, a pesar de que se ha desacelerado la tasa de contracción, todavía en el primer trimestre, que cuando tenemos los últimos datos completos para toda la región, todavía el sector seguía en contracción, obviamente muy determinado por el impacto de los rubros de viaje y de transporte, en el cual la región está especializada. Pero vemos que algo se está moviendo también en los datos preliminares para el segundo trimestre. Vemos que hay una recuperación, particularmente del sector de transporte, obviamente atado al crecimiento del comercio de bienes. El sector de viajes obviamente queda muy penalizado por las restricciones por las pandemias relacionadas con el sector de turismo, en el cual la región es muy especializada. Lo que sí vimos durante la pandemia y estamos viendo durante la recuperación es que los servicios no touch, los servicios que no necesitan de contacto presencial o que no necesitan necesariamente de contacto presencial, han tenido un desempeño mejor, particularmente las telecomunicaciones y la informática. Es decir que ahí hay la esperanza de que esos sectores traccionen el sector de servicios hacia el futuro. Y mirando justamente hacia el futuro, en el informe usamos 2 indicadores para hacer nuestra lectura predictiva de los flujos comerciales de la región. Uno es el LATLI, que es el índice líder del valor de las exportaciones de bienes de América Latina, Latin American Trade Leading Index. Y ese indicador, a partir de indicadores de alta frecuencia, que está muy correlacionado con el comportamiento de las exportaciones, nos permite decir hasta qué punto o si observamos un punto de quiebre en la tendencia. Ustedes ven que en 2019 hubo un principio de tendencia hacia la recuperación, por lo menos eso es lo que nos pone el modelo, y vemos que a mediados de 2021, cuando corrimos en septiembre la última corrida del modelo, todavía estamos en una fase de expansión. Es decir, que el modelo todavía nos dice que esta tendencia a la expansión debería continuar por lo menos hasta principios de 2022, que es el horizonte temporal de predicción del modelo.
Otro modelo que se llama, que llamamos el LATNI, Latin American Trade Nowcasting Index, que es, hace una estimación instantánea del valor de las exportaciones, nos dice cómo viene cambiando la tasa de crecimiento interanual de las exportaciones de la región en los meses en los cuales no tenemos datos observados, es decir, los últimos tres meses. Y lo que se mira en estas simulaciones es que, sin embargo, la tasa de crecimiento, si bien sigue siendo positiva, se está desacelerando, se está reduciendo. De un 30% que habíamos observado a mediados del año, llegamos a una lectura en el mes de octubre de menos del 20%. Es decir, que estamos observando una desaceleración del comercio, y quizás es algo que podamos discutir más en la sesión de Q&A. También los indicadores que son subyacentes a esos modelos nos están mostrando una pérdida de vigor de las exportaciones o de la demanda de exportaciones en los últimos meses. Todo eso en un alto grado de incertidumbre debido al gran desorden que está caracterizando el comercio mundial de la región. Sin embargo, en ese panorama que, digamos, que trae a la vez buenas noticias y elementos de matización, es decir, un crecimiento importante de las exportaciones, sin embargo, con una desaceleración, hubo algo que sí nos sorprendió mucho y positivamente, que fue el dinamismo del comercio intrarregional. Y entonces, para comentarlo, le paso la palabra a Katia, que nos va a presentar algunos números y algunos indicadores muy interesantes. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, justamente uno de los datos que rescatamos del análisis que hicimos del comercio regional, como dijo Pablo, es el dinamismo del comercio intrarregional. Lo que vemos es que en el primer semestre, los flujos intrarregionales en América Latina crecieron un 36,9% interanual, comparado con un 30,4% que crecieron los flujos hacia el resto del mundo. Aunque tenemos que tener en cuenta que esto también es producto de la base baja de comparación, porque el año pasado los flujos interregionales también habían caído más, también tenemos que considerar que la región aún está saliendo de la pandemia y la salida está siendo relativamente más lenta que en el resto del mundo o en los principales socios extrarregionales de la región. Entonces, es un dato que no deja de ser llamativo y que nos alienta el hecho de que los flujos intrarregionales se hayan recuperado con tanto dinamismo. No quiero dejar de aclarar de todas formas que el mayor aporte a la recuperación de las exportaciones de América Latina fueron los flujos extrarregionales. Estados Unidos aportó un 40% del aumento, China otro 20%, y esto es porque gran parte y la mayor parte de nuestras exportaciones van a esos destinos. Pero bueno, nos tomamos de este punto, que es el dinamismo o la recuperación de los flujos intrarregionales, para analizar cómo ha avanzado la integración en los últimos años. O sea, lo que tratamos de proponer es tener una medida objetiva y desde la óptica de América Latina, ya que existen otros indicadores similares que miden la integración, por ejemplo, hay antecedentes en África, hay antecedentes en Asia, y que también utilizan como parámetro de comparación a América Latina. Pero no existe un indicador de la integración desde la óptica latinoamericana, y eso fue lo que nos propusimos y lo presentamos en el informe. Entonces yo voy a tratar en estos minutos de hacerles una presentación breve de cuál es la metodología y los principales resultados. Los indicadores que elegimos tienen que ver todos con la parte económica comercial de la integración de América Latina, ¿sí? Tenemos 14 indicadores que los separamos en cuatro dimensiones, que los pueden ver en la filmina. La dimensión comercial, que lo que trata de hacer es medir el comercio intrarregional, o sea, qué tan relevante es el comercio intrarregional para la región. Otra dimensión, que es la integración productiva, está más enfocada en los flujos de bienes intermedios o el comercio intraindustrial. La conectividad física, que está compuesta por indicadores de conectividad marítima, de infraestructura del transporte y de costos arancelarios, aquellos que son diferentes a los costos arancelarios. Perdón, los costos comerciales, que son diferentes a los costos arancelarios, y una última dimensión, que es la institucional, que lo que mide es la cobertura de los acuerdos, tanto comerciales, como de inversión, como tributarios, y también acá incluimos una medida de los costos arancelarios, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son los resultados que nos dieron estos indicadores?
Bueno, el primer gran resultado que vemos es que la región no ha tenido avances sustantivos en la integración en la última década. Hicimos esta medición para el periodo 2010-2019, que es donde teníamos una batería amplia de indicadores con amplia cobertura, no solo para América Latina, sino para todo el mundo, para tener una comparación. Por eso es que aparecen también las medidas para regiones como África, Asia y Europa. Utilizamos la misma metodología y los mismos indicadores. Y lo que vemos es que este indicador agregado de integración para América Latina tuvo un avance de 0,2%. Es de esperar también que por la naturaleza de los indicadores no haya variaciones sustantivas tampoco a lo largo del tiempo. Pero también si comparamos con Asia o con Europa, vemos que estas regiones sí han tenido un avance un poquito superior al que ha tenido América Latina. Si en Asia vemos un avance de 2,9% y en Europa de 1,2%, incluso sabiendo que estas regiones, y en especial Europa, están en niveles de integración mucho más altos. O sea, los indicadores que medimos están más cercanos a 1. Una cuestión que me olvidé decir es que todos los indicadores que vamos a mostrar están entre 0 y 1, y siempre el valor cercano a 1 indica mayores niveles de integración. Entonces, los dos aspectos que vemos es, primero, escaso avance de la integración y una gran brecha, que la pueden ver en el gráfico de la derecha, con Europa y también con Asia en todas las dimensiones, no solo en la comercial, que quizás es la más conocida, ¿no? Que el comercio intrarregional de América Latina es comparativamente bajo en relación a estas dos regiones. El otro aspecto a profundizar es que este estancamiento de la integración en rigor responde a avances en la integración física e institucional de América Latina en los últimos 10 años, que fueron contrarrestados por retrocesos en las dimensiones comercial y productiva. Esto nos permite inferir, en parte, que América Latina no estaría aprovechando tanto los instrumentos de integración como las inversiones de infraestructura para impulsar los flujos regionales. Otro aspecto que nos permite hacer este indicador es desagregarlo a nivel subregional. Entonces lo que hicimos fue seleccionar bloques, los principales bloques de integración de América Latina, la Alianza del Pacífico con la Comunidad Andina, la CARICOM, Centroamérica, donde también la analizamos en conjunto con República Dominicana, y Mercosur, y ver cómo se habían comportado estos indicadores en las cuatro dimensiones en la última década. Entonces, podemos analizar tanto las fotos, o sea, ver qué es lo que pasa en términos comparativos, como ver cómo evolucionaron en los últimos años. Y lo que vemos es que esto agregado que vemos del avance de la dimensión física e institucional se replica en todos los bloques. Casi todos los bloques, excepto CARICOM, tuvieron avances en las dimensiones física e institucional. Algo para resaltar es que gran parte del avance en esta dimensión tiene que ver con el indicador de infraestructura del transporte. Y acá quiero hacer una aclaración porque este indicador es el único de los 14 que tenemos que no podemos distinguir entre su rol como indicador o como vínculo intrarregional de extrarregional. Entonces, no solo lo que muestra es la vinculación con el resto de América Latina de cada país, sino también con el resto del mundo. Esto quiere decir que América Latina ha avanzado en la conectividad o la infraestructura del transporte para conectarse con el resto del mundo. El otro aspecto que hemos tenido avance, y también se ve en casi todos los bloques, es la dimensión institucional, ¿sí? Lo que vemos es que todos los bloques tienen acuerdos dentro de sus bloques, pero hay baja cobertura de los acuerdos con el resto de los países de América Latina. Es decir, el Mercosur tiene acuerdos intra-Mercosur, pero hay baja cobertura por fuera de ese bloque, y así con cada uno de las subregiones. Y el otro aspecto, que es la dimensión comercial, es donde todos los bloques muestran indicadores relativamente más débiles. De nuevo, infiriendo la baja utilización tanto de infraestructura como de los acuerdos que tenemos. En el documento van a encontrar el detalle de todo el análisis, pero bueno, para darles algún panorama de cuáles son las principales dimensiones que explican para la evolución en la última década, lo que vemos también es que esta variación del indicador agregado para América Latina de 0,2% es resultado de avances en la integración en la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina y Centroamérica y República Dominicana, que fueron contrarrestados por retrocesos en la CARICOM y el Mercosur, aclarando que es su integración, la integración de CARICOM y Mercosur con el conjunto de América Latina, ya que la integración hacia adentro de los bloques sí logró avances.
¿Cuáles son las dimensiones que explicaron estos avances en cada uno de los bloques? Bueno, la Alianza del Pacífico es la productiva y la institucional, ¿sí? En la comunidad andina, principalmente la dimensión física e institucional también. Y en Centroamérica y República Dominicana, todas las dimensiones, tanto dentro del bloque como con el resto de América Latina, muestran avances relevantes. En los casos de CARICOM, como les dije, hay avances intrabloque, pero los indicadores que miden la vinculación con el resto de América Latina muestran deterioros. En el caso de la CARICOM es generalizado, todas las dimensiones muestran deterioros, y en el caso del MERCOSUR el deterioro está explicado por las dimensiones productivas y comerciales, ¿sí? Para cerrar con esta explicación del indicador, una cuestión que queríamos aclarar y queríamos informar que estamos trabajando es, como ven, el indicador valora exclusivamente los vínculos con América Latina, por ahí dejando de lado la medición del comercio o de la vinculación extrarregional. Sabemos que todos los países de América Latina, o la mayoría, comparten en algún punto la especialización exportadora. Y esto, en cierto punto, hace que los valores de comercio intrarregional, o explica que los valores de comercio intrarregional sean comparativamente bajos. E incluso también explica que las inversiones en infraestructura estén enfocadas en conectar a la región con el resto del mundo, con los mercados extrarregionales, o que la búsqueda de acuerdos esté enfocada en los mercados extrarregionales. Somos conscientes que la integración regional no es ajena, sino que es complementaria con la integración global, y por lo tanto la línea de trabajo que estamos continuando es de armar un indicador que no solo mida la integración intrarregional, que es lo que presentamos en el trabajo, sino también la integración extrarregional de los países de América Latina. Te devuelvo la palabra, Pablo. Bueno, entonces tuvieron un poco un preview, una visión de conjunto del trabajo. ¿Qué es lo que nos parece que hay que retener del trabajo? El primero es que el valor de las exportaciones se recuperó, pero fue impulsado principalmente por los precios. Tuvimos un desempeño mejor que el promedio mundial, pero también porque tuvimos una caída mayor durante el 2020. Vemos que, en los últimos indicadores nos dan unas señales de desaceleración de la recuperación. Y entonces, si ponemos todo eso y tratamos de hacer un balance de los riesgos coyunturales en un contexto, obviamente de alta incertidumbre, ¿qué es lo que vemos? Es que en los precios, los términos de intercambio de la región se han estabilizado en un nivel que es inferior, pero próximo a los máximos históricos. Y nuestra lectura es que la mayoría de los factores que impulsaron el aumento reciente tienen un carácter probablemente transitorio. Obviamente queda por verse qué tan larga es esa transición, pero no vemos que haya detrás ese shock positivo del término de intercambio unos factores estructurales como aquellos que operaron, por ejemplo, al principio del siglo con la entrada de China en el sistema comercial mundial. Si miramos a los volúmenes, la recuperación obviamente respondió al fin de la medida de confinamiento y a los programas de estímulos en las economías más avanzadas. Y entonces, en ambos casos vemos que hay incertidumbre. Por ejemplo, Europa está entrando en una situación muy complicada de nuevo con el COVID, ya están empezando nuevos confinamientos. Y al mismo tiempo, los programas de estímulos, y es el gran debate en la prensa internacional de esos días, están siendo presionados por la emergencia de la inflación, y entonces ya se han anunciado el giro en las políticas monetarias que tan rápidamente se van a acelerar. Creo que la pregunta que todos tenemos y a la cual nadie tiene respuesta, pero obviamente de ellos van a depender mucho las perspectivas de los precios que sostienen esa recuperación comercial en América Latina. Y a eso le agregamos un menor optimismo de los operadores comerciales, tal como lo mencioné en la presentación. Ahora, si miramos un poco hacia adelante, yo creo que lo que es importante leer en lo que ha pasado en el último año y medio es que, primero, realizar que el sector externo ha sido un factor fundamental para el crecimiento de las economías de la región, tanto anteriormente a la pandemia como durante la pandemia. Y en un contexto en que la región, como lo decía Katia, todavía tiene que salir de la,
del shock del COVID a nivel sanitario y por tanto también, también económico. Importar crecimiento desde el resto del mundo va a ser fundamental para alimentar un ciclo de crecimiento sostenible y alto en los próximos años. Lo que nos remite a una vieja agenda que todos conocemos, pero que quizás vaya a tener nuevas aristas. La promoción de exportaciones y la atracción de inversiones van a ser fundamentales para capturar oportunidades de relocalización en empresas que probablemente estén mirando con nuevas lentes la configuración de las cadenas globales de valor. La facilitación comercial también va a ser un punto clave en la medida en que el juego post-COVID va a ser posicionarse como localización eficiente, red de producción global. Disminuir los costos comerciales y aumentar la fluidez comercial va a ser un factor clave. El sector de servicios, como lo dijimos, ha sido muy golpeado y ha puesto de manifiesto la dependencia de la región en los servicios tradicionales, como viaje y transporte. Y entonces es necesario relanzar, y partiendo de esa base digamos, más resiliente que tenemos de servicios no touch, con un mejor conocimiento del sector, políticas de formación de capital humano adaptadas a esos sectores y marcos regulatorios específicos para las empresas de esos sectores que a veces, o no a veces, muy a menudo, son muy diferentes de la que operan en el sector comercial de bienes. Obviamente, es casi un lugar común que la digitalización va a ser la gran lección aprendida de esta pandemia. Este evento que estamos teniendo lo demuestra de manera práctica. Y eso va a tener implicancias muy directas sobre la política de inserción internacional y el imperativo, obviamente, en no quedar atrás en una brecha digital que se va probablemente a ampliar, o bueno, no sabemos si se va a ampliar, pero seguramente la carrera digital se va a acelerar. Los costos de transportes son una asignatura pendiente fundamental, lo recordaba Fabricio en la apertura del evento. Y entonces, ¿cómo compensar la desventaja de la geografía con inversiones y regulatorias? Va a ser más importante que nunca para nuestra región, que es una región relativamente alejada de los polos, digamos, productivos globales. Y finalmente, la integración regional. Creo que si hay una lección que nos ha enseñado el COVID o que podemos leer inclusive en esos días que se habla de cambio climático a nivel mundial, es que frente a desafíos globales como una pandemia o como otros, no hay manera de salir si no hay mayor cooperación, si no hay mayor integración global y regional. Y entonces, y quizás lo que mostramos en este estudio es que si bien han habido avances tanto a nivel institucional como a nivel de inversiones físicas, esos no siempre han redundado en resultados tangibles, comerciales y en resultados para las empresas y los ciudadanos. Y entonces, ahí la gran agenda que tenemos adelante en términos de relanzamiento de la integración comercial, quizá con mecanismos y políticas más pragmáticas de las que hemos seguido en el pasado. Esos son los que, digamos, los grandes mensajes que queremos destacar. Obviamente, en el informe hay mucho más. Ya está disponible en línea para destacarlo. Ahí está el link. Creo que ustedes lo van a recibir de cualquier manera en sus emails y estará también en la chat de esa conversación. Muchas gracias y le devuelvo la palabra a Ana. Bueno, muchísimas gracias, Paolo. Katia, excelentes presentaciones. Ahora entonces damos lugar a la ronda de preguntas y respuestas. Una primera pregunta que me surge para Katia tiene que ver con el desempeño del comercio. Ustedes hablaron principalmente a nivel región, a nivel agregado. ¿Qué nos puedes contar cuál fue el desempeño más a nivel país, a nivel individual? Bien, bueno, la recuperación en realidad fue generalizada. Todos los países mostraron tasas importantes de crecimiento de las exportaciones en la primera parte del año. Quizás la diferenciación entre algunos de los países se ve cuando uno ve cómo se comportaron los precios y cómo se comportaron las cantidades exportadas. Y ahí es donde, como mencionó Paolo, para Sudamérica el rol de los precios fue fundamental. Inclusive en algunos países como Chile, como Colombia, como Venezuela, las cantidades exportadas continuaron cayendo en la primera parte del año y el crecimiento de sus exportaciones respondió exclusivamente
directamente a los precios. En los países exportadores agrícolas como Argentina, Brasil, Uruguay o Paraguay, hubo aporte de las cantidades tanto como de los precios, pero los precios sí aportaron mucho, y la diferenciación viene con Centroamérica y México. Centroamérica principalmente porque tuvo un crecimiento de las exportaciones muy alto, o sea, alrededor del 30%, similar con el promedio mundial, cuando en rigor el año pasado, como dijo Paolo, no habían caído tanto, y en cambio la recuperación igual siguió el ritmo que el resto de la región. Y en conjunto con México, el crecimiento se dio principalmente vía cantidades, ya que el impacto de los precios fue menor por la especialización exportadora. Ellos tienen una canasta que está conformada en mayor medida por manufacturas y no tanto materias primas como tiene Sudamérica. Muy bien, bueno, gracias, Katia. Ahora una pregunta para Paolo y tiene que ver con la comparación más a nivel global, ¿no? ¿Cómo podemos comparar, si se quiere, el impacto que tuvo esta crisis en la región y la recuperación con respecto a otras crisis que han sucedido en el pasado o en las últimas décadas? Sí, mira, Ana, el año pasado cuando discutimos inclusive el monitor, estábamos con la gran duda de qué forma iba a tomar la recuperación. ¿Iba a ser en B, en W, en U? Eso fue un poco la sopa de letras que manejaban los economistas. No queda duda que la recuperación ha sido en B. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que ha sido una caída muy rápida y una recuperación también muy rápida. Si comparamos, por ejemplo, esa recuperación ha tardado 3 trimestres. En la gran recesión de 2008-2009, la recuperación había tardado 10 trimestres. Y en el shock comercial que tuvimos en 2014, y a partir de 2014 por el shock petrolero, había tardado 14 trimestres. Entonces, esa recuperación ha sido muy, muy rápida. Sin embargo, la naturaleza del shock es muy diferente de lo que hemos vivido en el pasado. Acá estamos en presencia de un shock simultáneo de oferta y después de demanda y originado fundamentalmente en un factor exógeno, que es la pandemia, y amplificado por políticas tanto de control de la pandemia a nivel de las restricciones como ahora con las políticas económicas para alimentar la recuperación. Entonces, hay mayor incertidumbre. Todavía dependemos de cómo va a evolucionar el shock exógeno y de cómo se van a manejar los impactos de amplificación que van a tener los paquetes de estímulos fiscales y monetarios aprobados en prácticamente todos los países del mundo. Excelente, Paolo. Bueno, ahora tengo otra pregunta para Katy. Tiene que ver con el indicador de integración que mencionaron. Que mencionaste muy bien. Vos marcaste las diferencias, ¿no? Cómo hubo avances a nivel más institucional y físico y no tanto a nivel comercial y productivo. Bueno, la pregunta es, ¿por qué crees que hubo esas diferencias y esos avances o falta de eficacia, si se quiere, a nivel más productivo y comercial? Y que cuentes un poco más en profundidad a nivel de los bloques, ¿no? Las diferencias dentro de cada bloque en comparación con los demás bloques. Bien, bueno, el aspecto físico, o sea, el aspecto de conectividad física, que lo que trata de medir, ahí tenemos 3 indicadores que mide la conectividad marítima, infraestructura del transporte, como decía, que es conectividad global, eso no solamente intrarregional, y también medimos los costos comerciales, excluyendo los costos arancelarios, son los 3 indicadores que componen la dimensión física. Ahí lo que vemos es que América Latina, en términos de costos comerciales, no ha tenido mejoras, o sea, estamos igual que hace 10 años. En términos de conectividad marítima, lo que se ve es una desmejora, ¿sí? Y el avance exclusivamente de esa dimensión, de la dimensión de conectividad física, se debe a la mejora de la infraestructura del transporte, que como dije, y quiero hacer énfasis en esto, mide la conectividad global. Y por eso también hice la aclaración de esto de que dónde están puestos los incentivos, ¿no?, a los países de América Latina a la hora de invertir. Eso en cuanto al aspecto físico. Y esto se replica en todos los bloques, ¿sí? Este comportamiento. En cuanto a la dimensión institucional, que es otra donde vemos avances, esto mide la cobertura en acuerdos comerciales, acuerdos de doble tributación y acuerdos de inversión. Y también incluimos ahí un indicador de costos exclusivamente arancelarios, ¿sí? Entonces, lo que vemos también es mejoras en el ámbito institucional. Ha avanzado la cobertura de acuerdos en casi todos los bloques, pero el subindicador de costos arancelarios
hay mejoras que son mucho menores a la cobertura de los acuerdos, ¿no? Entonces nos da una pauta que quizás esos acuerdos que se están firmando no se están utilizando, ¿no? Porque el indicador de costos arancelarios no mejora tanto como la cobertura de los acuerdos. Y esto de nuevo se da en el nivel bastante, bastante generalizado a todos los bloques. O sea que es algo que podemos ver que América Latina se está comportando de manera bastante similar en estas dos dimensiones, tanto la institucional como la física. Y en los indicadores de cobertura, digamos, de dimensión comercial y la dimensión, la integración productiva, que ya lo que hacen es medir la, digamos, la realidad, el día a día de los flujos comerciales, es donde el comportamiento es mucho más débil en la mayoría de los casos. O sea, los indicadores dan niveles más bajos, pero también dan deterioros. ¿Qué quiere decir? Que el comercio intrarregional es menor de lo que era 10 años atrás y además hay menor integración productiva en la mayoría de los, de los bloques. No sé si eso responde a tu pregunta. Perfecto, bueno, excelente, gracias Katia, muy excelente respuesta. Ahora tengo una pregunta para Paola, tiene que ver con la recuperación. ¿Cuán sólida crees que es esta recuperación y qué perspectivas ves en cuanto al desempeño comercial para el 2022 de la región? Mira, Ana, el balance de los riesgos hoy está cada día más sesgado hacia la baja. Es decir, tenemos una recuperación, pero cada día se van acentuando los rasgos de fragilidad de esta recuperación. Primero, hay un dato objetivo que es importante apreciar para, digamos, leer lo que estamos presentando en el informe. Tasa de crecimiento del 30% se explica en buena medida por un efecto de base, es decir, que nos estamos comparando con el peor periodo de la pandemia el año pasado. Después, si miramos indicadores, digamos, que están a la base de nuestros modelos que presenté brevemente durante la presentación, vemos deterioros en varios niveles. Por ejemplo, si miramos los precios de los commodities, vemos que se están estabilizando en niveles ciertamente altos, y entonces eso es positivo para el valor exportado por la región, pero ya se están estabilizando y en algunos casos inclusive hemos visto episodios de bajas, después volvieron a subir, pero digamos, queda por verse si la tendencia no vuelve hacia la baja, pero seguramente de estabilización. Ahí donde hay noticias quizás un poco más preocupantes es que las expectativas de los agentes se están gastando. Ahí nosotros miramos los PMIs, que son los Purchasing Managers, o sea, las opiniones de los gerentes de compras, que son, si quieren, los que tienen más el pulso sobre el comercio internacional de la región y son los que van a determinar sus comportamientos o los que van a determinar lo que va a pasar en el comercio en los próximos meses. Y ahí, digamos, hay un deterioro en el sentimiento en todo el mundo, pero particularmente en la última lectura que hicimos, en el dato que levantamos hace unos pocos días, que creo que está relacionado con el mes de octubre, si no me equivoco, el índice de los gerentes manufactureros de China ya se volvió en terreno negativo, es decir, menos de un nivel de 50, donde se esperan ya una contracción de sus órdenes de compras. Y obviamente eso es muy relevante para todo el comercio global y a la región le impacta de manera indirecta sobre la demanda de materias primas. Si miramos indicadores ya reales de la actividad económica que impacta mucho las exportaciones de América Latina, por ejemplo, y entre esos destaco la producción de vehículos de México y de Brasil, que ya entraron en terreno negativo. Obviamente eso se debe en buena medida a un shock exógeno, la falta de chips, lo estamos leyendo en todos los periódicos, pero sin embargo no deja de ser una parte importante del comercio de la región. Y entonces, digamos, eso sí va a tener un impacto sobre los flujos que vamos a ver en los próximos meses. Ayer salió el barómetro comercial de la OMC y nos dice más o menos lo mismo, usan indicadores muy similares para el comercio mundial. O sea, ya está en un 99.5, que es ya menor al nivel tendencial de los últimos,
de los últimos trimestres, es decir, que se espera un enfriamiento del comercio mundial. Pero más allá de eso, lo que me parece que es importante pensar es más a largo plazo. O sea, vamos a salir de esa pandemia, no hay duda de que la región va a salir de esa pandemia y que el comercio mundial va a salir, digamos, de este vaivén muy acentuado que vimos en el último año. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar después? ¿Vamos a volver a una tendencia como la que habíamos observado en los últimos 5 años de estagnación, de estancamiento del comercio global, de estancamiento del comercio de América Latina, inclusive en los últimos 2 años de reducción tendencial, o estamos frente a una nueva fase de la globalización donde se van a reorganizar las cadenas globales de valor y entonces vamos a tener una gran explosión de comercio de componentes y por tanto también de materias primas, como había sido hasta la gran recesión? Hasta hoy, la probabilidad es que no haya una gran explosión del comercio y que volvamos a un ambiente de crecimiento moderado, lo que ya ha sido bautizado el Great Trade Slowdown en inglés, es decir, la gran desaceleración comercial. Y entonces, en un ambiente de gran desaceleración comercial, quiere decir que la competencia para ganar cuota de mercado va a ser cada día más dura. Es decir, si se reduce el pastel para tener una parte más grande que pelarse más duro. Y eso creo que remite mucho a la tarea que tienen, las autoridades y el sector privado en América Latina de cómo es necesario poner el tema de la competitividad externa al centro de nuestras agendas de desarrollo. Seguro, Paolo, sumamente relevante. Ahora, una pregunta del Q&A. Ya hablaste un poco, pero la pregunta concretamente es si quizás puedes profundizar un poco más acerca de qué perspectivas ves en cuanto a los precios de los commodities y cuál será su impacto en la región. Y también, ¿cómo ves el tema de los cuestiones logísticas, ¿no? Me imagino que se vincula con la ruptura de las cadenas globales que algo mencionaste antes. Bueno, son dos grandes preguntas. Si tuviera la respuesta, obviamente estaría haciendo mucha plata en Wall Street y no tendría que trabajar en este trabajo que me fascina. Pero mira, le doy los two cents de lo que me parece. Obviamente va a ser algo fundamental para las perspectivas de exportación de la región. Dependemos todavía muchísimo de los precios de los commodities. ¿De qué dependerá? A nuestro juicio, la evolución de los precios de los commodities, fundamentalmente de dos cosas. Uno, de qué tan rápidamente, de qué tan sostenido va a ser el crecimiento mundial. Y entonces ahí es relevante lo que estaba diciendo antes. Digamos, estamos frente a una desaceleración de la economía mundial o no. No lo sabemos. Algo se va a desacelerar, es decir, no vamos a tener ese gran impacto que tuvimos el año pasado, donde había, un retorno después de la gran contracción. Y obviamente de la política monetaria, particularmente en Estados Unidos. El precio del dólar determina directamente el curso de muchas materias primas. Y entonces, ¿qué tan rápidamente se va a dar el tapering, la reducción de la compra de activos por parte de la Reserva Federal? Yo le puedo decir, estamos acá a una cuadra de la Casa Blanca, o a 2 cuadras de la Casa Blanca y a 5 cuadras de la Reserva Federal. En esa ciudad, en ese momento, es lo único de que se habla. De qué tan fuerte es el impacto inflacionario que estamos viviendo y de qué tan rápido va a ser la recuperación, la inversión de tendencia en la política monetaria de los Estados Unidos, toda vez que la política monetaria, de que la política fiscal va a quedar seguramente expansiva por un buen rato. Y entonces no lo sabemos. Pero en la medida en que empieza a darse el giro en la política monetaria, obviamente el impacto para América Latina va a ser muy importante. Va a ser muy importante de manera directa por el impacto sobre el precio de los commodities y ojalá no sea demasiado importante porque no haya un taper tantrum, es decir, que y las autoridades monetarias han sido muy cuidadosas en anunciar muy claramente cuál va a ser el sendero de reversión de la política y que no haya una reversión tan brutal de los mercados que obviamente nos ha dañado muchísimo en la última oportunidad hace unos años. Ahora, sobre el tema del gran caos que hay en la,
en las cadenas globales de valor, o mejor dicho, en las cadenas logísticas en este momento. A mí me parece un tema fascinante, y ahí no puedo hacer otra cosa que repetirle lo que estoy escuchando de los operadores del sector privado que escuchamos. Y la verdad, la mera verdad, es que nadie sabe cómo se han organizado esas cadenas logísticas en los últimos 50 años. Ha sido un movimiento de organización descentralizada, incremental, y un sistema que funcionaba perfectamente y que ahora se ha desarreglado, y nadie sabe cómo se va a rearreglar, porque nadie sabe cuál es el botón que hay que apretar para que eso se recomponga. Entonces, podemos hablar quizá más en el, no quiero monopolizar la palabra aquí, pero podemos hablar más de eso, pero me parece un factor fascinante. Lo que dicen los operadores es que en algún momento se va a resolver. No sabemos cuándo y no sabemos tampoco cómo. Una cosa que quizás queda clara es que quizás si antes de la pandemia había una obsesión por la minimización de los costos y digamos que los expertos de business llamaron el sistema del just in time, probablemente ahora haya un poquito menos de just in time y haya un poquito más de just in case, es decir, que las empresas probablemente vayan a ser dispuestas a pagar más costos para entregar los productos a tiempo. Entonces, los temas de seguridad también van a ser temas importantes. Ahora, eso no quiere decir que vaya a haber un cambio radical de toda la reorganización de la cadena global de valor. Los costos hundidos en la estructura actual son muy altos. Y entonces vamos a ver cambios marginales probablemente. Y entonces es en ese margen donde tenemos que incrementar nuestra competitividad. Excelente, Paolo. Me quedan algunas consultas sobre esto, pero este gran tema, voy a Katia para no monopolizarte tanto la palabra. Hay una pregunta que tiene que ver con la baja complementariedad. Pregunta si la baja complementariedad de la región tiene que ver también con la menor integración, ¿no? O sea, me imagino que tiene que ver con el indicador y cómo este puede ser un factor, si se quiere, la menor integración que encontraron, ¿no? Bueno, fue algo que mencionó entre las aclaraciones que hicimos del indicador. En rigor, el indicador de esto, uno vincularía la complementariedad quizás con la dimensión comercial o con la dimensión productiva. No es un indicador que incluyamos, el indicador de complementariedad, y por eso lo mencioné como una aclaración, porque en rigor es de esperar, como dije, que en los países de América Latina los niveles de complementariedad sean comparativamente bajos. Digo, y resalto y hago énfasis sobre comparativamente, porque uno siempre tiende a comparar, y es lo que hacemos con el indicador, con regiones como Asia, como Europa, donde la complementariedad comercial es mucho más alta, ¿no? Hay grandes flujos de comercio del mismo tipo de bienes. Entonces hay ese aspecto que quizás en el caso de América Latina no pasa, porque exportamos el mismo tipo de productos. Hay muchos países que exportan principalmente petróleo, hay varios países que exportan principalmente metales, minerales de hierro, cobre. Estamos todos los países del Cono Sur que somos exportadores agrícolas. Entonces, entre nosotros los niveles de complementariedad son bajos. No es que esto meramente determine que haya bajos niveles de integración, es uno de los aspectos que puede hacer que, por ejemplo, los niveles de comercio intrarregional sean más bajos que en otras regiones donde los niveles de complementariedad son más altos. Hay una relación, pero digamos, no es una relación de uno a uno. No tiene que pensar, bueno, porque tenemos bajos niveles de complementariedad, no nos vamos a integrar nunca en términos comerciales. No, me parece que no hay que hacer tampoco esa relación tan, tan directa. Pero es un factor que se tiene que considerar cuando uno analiza la integración de América Latina, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta qué tan complementarios somos en nuestras canastas exportadoras a la hora de hacer algún juicio de valor con respecto a cómo avanza o cómo retrocede la integración de la región. Excelente, Katia. Bueno, ya que estoy con vos, te hago una otra pregunta y después termino con Paolo. La pregunta tiene que ver con si podrías dar algún ejemplo de más indicadores, de los indicadores que incluye la dimensión productiva y también el indicador logístico. Bien, la dimensión productiva tiene tres indicadores.
Dos tienen que ver con las exportaciones e importaciones de bienes intermedios, ahí utilizamos la clasificación de UNCTAD sobre bienes intermedios, y también incluimos uno sobre comercio intraindustrial, es decir, cuando se comercian el mismo tipo de bienes. Esos son los tres indicadores que componen la dimensión, digamos, de integración productiva. Y después, la logística, que supongo que se refiere a la dimensión de conectividad física, ese tiene también tres indicadores, que son los costos comerciales, ¿sí? Que es un indicador que tomamos del Banco Mundial, pero ahí lo que hacemos es excluir lo que es costos arancelarios, ¿sí? El de conectividad marítima, que es un indicador que construye UNCTAD sobre conectividad marítima bilateral, y otro que es la medida de infraestructura del transporte, que ese lo tomamos del WEF, ¿sí? Esos son los tres indicadores que componen la dimensión logística. Igualmente, para información, si el que esté interesado en cómo está armado el indicador, en el informe tenemos un anexo metodológico muy detallado y va a estar mi mail disponible si quieren tener alguna consulta sobre cómo está armado, no hay problema de que lo podamos incluso discutir. Es un indicador, es una primera aproximación al indicador. Como les dije, vamos a seguir trabajando porque tenemos, digamos, a partir de esta construcción nos surgieron un montón de nuevas preguntas, pero también encontramos que los resultados eran muy interesantes y por eso decidimos publicarlos, pero vamos a seguir trabajando fuertemente en este indicador en los próximos meses, así que cualquier aporte es bienvenido. Buenísimo, sí, evidentemente despertó un montón de consultas e interés. Creo que una última pregunta para Paolo, tiene que ver con esto de las cadenas globales de valor y su disrupción, su estructura, si se quiere. La pregunta tiene que ver con cómo crees que está afectando realmente a la región, cuánto impacto está teniendo en América Latina y el Caribe. No estoy seguro de entender la pregunta. O sea, si la pregunta es qué tanto, digamos, está afectando la disrupción de la logística internacional o qué tanto va a afectar la reconfiguración de la cadena. Ahora, ¿qué tanto está afectando? No, obviamente está afectando a todo el mundo. O sea, digamos, la crisis, lo que está pasando es algo, obviamente, es lo que decía, es como cuando uno va al médico y tú dices, doctor, tengo algo rojo acá. Y el médico dice, bueno, puede ser una irritación, pero no sabemos de dónde viene. O sea, es, en realidad lo que ha pasado es que el mundo funcionaba de cierta manera. Entonces los contenedores viajaban de un lado, volvían para otro, llevaban cierta mercancía, volvían para otro, las rutas estaban diseñadas en cierta forma. Ahora con esa enorme disrupción, obviamente los flujos comerciales se han desbalanceado. Entonces la medida que, no sé, en Estados Unidos estuvimos por 2 años todos en casa, todos pidiendo bicicletas estacionarias porque no podemos ir al gym y no podemos hacer ejercicio en la casa. No podemos ir al cine o al restaurante y entonces compramos pantallas para mirar Netflix en la casa. Obviamente vienen un montón de televisiones a Estados Unidos, sí, pero no hay nada que vuelva. Lo estoy simplificando, ¿no? Pero para darle quizás a las personas que nos acompañan hoy, que quizás no sean grandes expertos en comercio internacional, una imagen muy plástica de lo que ha pasado. Después pasan cosas, por ejemplo, se encalla una naviera en el canal de Suez, todo el comercio mundial por 4 semanas o más queda completamente desarreglado, porque las piezas que tenían que llegar en Rotterdam no pudieron alcanzar el barco que después de Rotterdam se iba a Marsella, y después de Marsella el camión que se iba a Bucarest, donde se iba a producir. Entonces, eso es lo que está pasando. Y entonces, obviamente nos afecta a nosotros muchísimo, nos afecta en la medida en que faltan contenedores, nos afecta en la medida en que los precios de los fletes en algunas rutas se han hasta cuadruplicado, nos afectan en la medida en que muchos operadores decidieron empezar a montar su mercadería sobre aviones de pasajeros, porque hasta antes viajaban con pasajeros. Mucha gente no sabe, pero por ejemplo, los aviones de pasajeros, en realidad, en las barrigas, traen un montón de mercancías. Y entonces, en la medida en que todo el tráfico de pasajeros se ha parado, también faltó un vector fundamental para el comercio internacional. Ahora, lo que pasaba antes es que en avión viajaban solo las mercaderías cuyo
ratio peso-valor era favorable. Entonces yo puedo pagar un viaje en avión si estoy mandando un iPhone o si estoy mandando unas flores de unas orquídeas, pero obviamente no voy a usar el avión si estoy mandando bienes que pesan mucho y valen poco. Pero también eso se estaba dando, dado que los aviones estaban vacíos, empezaron a reconvertir aviones. Entonces, digamos, nos está impactando en todos los niveles, en la disponibilidad de vectores, en los precios de los vectores y en la modalidad de transporte. Es decir, es realmente un nuevo mundo en que los operadores comerciales tienen que operar. Nos estamos, por un lado, acostumbrando a esa nueva realidad, pero por otro lado también acostumbrando a la renormalización con la incertidumbre de cuál será la nueva normalidad. Menuda tarea, ¿no? Claramente, no fácil, no fácil. Por ahí ya para ir terminando, una última pregunta para Paolo, que dice, ¿cuál es el impacto que crees que puede tener las políticas del resto del mundo, por ejemplo, de Estados Unidos, en el comercio de la región? Obviamente va a tener un impacto importante y yo voy a cerrar con una provocación. Yo quisiera que fuera aún más importante. ¿Y por qué digo eso? Es importante porque obviamente nosotros dependemos mucho de lo que pasa en el resto del mundo. Un estudio Insigna que publicamos aquí en el sector hace 2 años demuestra que después de la gran liberalización de los 90, de la gran liberalización comercial de los 90, casi un tercio o más de un tercio de la ganancia de crecimiento de la región son reconducibles directamente a la apertura comercial, a la política de inserción internacional. Es decir, que lo que pasa en el resto del mundo, obviamente, y por tanto en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, en general para la región y lo es para muchos países de la región, obviamente influye mucho, pero eso va más allá de los Estados Unidos, eso tiene que ver con el resto del mundo también. Entonces tiene un impacto fundamental porque, digamos, de ahí depende gran parte de nuestro crecimiento. Y cuando digo que quisiera que eso fuera aún más así de lo que es en el presente, es que obviamente, sobre todo en esa situación, en que Katia ya lo decía antes, quizá lo dijo rápido y pasó desapercibido, pero obviamente estamos en una situación en que América Latina todavía está luchando contra la pandemia. Otras regiones, si bien tienen, digamos, vaivenes, tienen ahora setbacks, están mucho mejor posicionadas de América Latina para, en la transición afuera de ese shock exógeno. Y entonces es de esperar que el resto del mundo crezca más que América Latina por un rato previsible, vamos a decir. Y entonces quiere decir que la única manera para América Latina de alimentar crecimiento, o digamos, una palanca fundamental para alimentar crecimiento, es importar crecimiento del resto del mundo. Y entonces, si nosotros nos insertamos mejor en la economía mundial y entonces nos conectamos mejor con los Estados Unidos, que era la pregunta, obviamente vamos a salir más rápido de las pandemias y vamos a crecer más rápido después de ella. Excelente. Bueno, gracias, Paolo. Gracias, Katia. Muchísimas gracias a todas y a todos por su participación. Esperamos que hayan encontrado aquí ideas, hallazgos y conclusiones realmente interesantes. Y si se quedaron con dudas o consultas, los invitamos a bajar el informe que pusieron ahí en el chat, el link a la publicación. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias. Y un saludo. Muchísimas gracias, un saludo a todos los amigos y amigas que nos estuvieron escuchando y vamos adelante con todo en el comercio de América Latina.